Hoy llegamos a la pequeña localidad griega de Katakolón, a bordo del crucero MSC Fantasía. Este puerto es una frecuente parada de cruceros, porque ofrece la posibilidad de visitar la antigua Olimpia, actividad que nosotros hicimos el año anterior. En este video les enseñamos algunas cosas que pueden hacer en Katakolón si deciden no ir a las ruinas de Olimpia. Honestamente, no hay demasiadas atracciones, más que caminar por su calle principal, donde podrán conseguir algunos recuerdos, o tomarse algo sobre las dos o tres calles que dan a la costa en alguno de sus bares. Para los interesados en la cultura, hay un pequeño museo municipal de la tecnología antigua de Grecia, y la pequeña pero muy muy hermosa iglesia ortodoxa de Agios Nikolaos. Bienvenidos a Grecia, Katakolón. Ya estuvimos acá el año pasado, pero nos faltaba ver la playita. Esta es una chiquitita, así que está ahí muy cerquita de donde arranca el barco. Bueno, es invierno, está descuidada, hay muy poca gente, pero bueno, acá empezamos el recorrido por Katakolón. Y además, bueno, acá tenemos el agua, que es muy linda. El mar Jónico. Mar Katakolón está así, sí, está bien. Vos si no sabes algo, pregúntame a mí. Bueno, perdón. Jónico. Bueno, ¿vamos? Sí. Y después les vamos a seguir grabando. Nos internamos en la calle comercial de Katakolón. Ya venimos de la playa, lleno de localcitos, lleno de... Vamos a ver el negocio de enfrente que tiene muchas cositas griegas. Mostrando un poco la calle, sí. Los ojos de medusa, llaverito, que yo necesito mi llaverito. Este es el casquito, está bueno. Ese, ah, el después, casquito. Acá estos son jaboncitos, ¿ves? Son lindos, con el imán pegado, el ojito de medusa, famoso, así chiquitito, bien brillo. Acá tenemos esta que es el... Mira qué bueno. El zapatito. Sí. Que hacen las de policía. Están lindos, ¿no? Me sientan. Están lindos. Y las pulseras griegas. Están buenas. Para regalo. Estatuas. El señor con la ropa típica. Para... Esta para una vela. Claro. De todo. Bueno, y el famoso casco. El casco. El casco Colón. Mirá el señor griego. ¿Qué tiene ese señor ahí? ¡Oh! ¡Qué guarango! Y bueno, es una estatua griega moderna. No te creas. Eran bastante, estos bastante, bastante de terror, ¿eh? No, la mitología eran cualquier cosa. Esta callecita tiene 4 cuadras, pero tiene tanto negocio que tardás mucho en recorrer. Es lo único, claro, es lo único que hay. Y después tenemos al lado la otra calle, que es donde hay como barcitos. Hay pinturas. Claro. Vestidos, la ropa very typical, pero esto será hecho acá o dice hecho en China. No es China, ¿no? Eso te lo pones y vas a Partenón. El Panamá.
es eso? Un habano, un barco. Bueno, ahora son todos Grecia, Grecia, mucho Grecia vamos a tener. Bueno, vamos a seguir después. Acá estamos un poquito alejados de los turistas, está más tranquilo. Podemos subir ahí un poquito. Chiquitita. Bueno, la pudimos ver. Vamos.